no deja felicidad, no deja satisfacción, porque le ganamos un gran equipo, a un rival durísimo. Entonces, creo que cuando el equipo transfiere lo que entrena, va a jugar este tipo de juego, de defensa. Y eso da placer, porque el equipo se entrenó mucho para esto y demostró que está bien. No significa nada, absolutamente nada, es larguísimo, recién comienza, pero sí condiciona el estado de ánimo, nos da fuerza para seguir entrenando duro. La gente lo merece, siempre San Isidro propone el equipo protagonista, la gente merece y se contenta, y nosotros merecíamos jugar bien, jugar bien. Y si eso hace que la gente se vaya contenta, es una felicidad doble. Así, la verdad es que el equipo estuvo muy intenso atrás, cuando hubo pasajes de poco gol, el equipo defendió, movió los pies, y creo que es una transferencia de lo que viene entrenando. Gracias a Dios, el resultado fue favorable, creo que lo merecimos, ante un rival gigante, la Unión, así que estamos contentos. Hay que corregir, por momentos, creo que el equipo cuando se queda sin gol, se frustra y deja de defender. Entonces por ahí ellos se achicaron a 8. La contracción defensiva debe ser tal de que por más que el equipo no anote, tenemos que estar duros atrás. Hoy se dio eso, pero el resultado así es más difícil buscar errores. Tal vez cuando veamos el partido con los entrenadores aparezca mucho error. Para mejorar muchas cosas, pero también es un momento, aunque sea cortito porque jugamos el lunes, de estar satisfecho con lo que hicimos. Contento porque pudimos hacer todo lo que veníamos entrenando durante la pretemporada. Sí, estuve un poco ansioso en el inicio, creo que es normal el primer partido de la temporada, pero la verdad es contento por cómo jugué, con muchas ganas, nada más, con muchas ganas, porque bueno, la pretemporada fue larga y llegó lo más lindo, ¿no?, que es jugar, así que con muchas ganas, pero tranquilo. Sí, ahora descansar y ya empezar a poner la cabeza en parque, que creo que va a ser un partido complicado. Si queremos estar bien, tenemos que tratar de salir a ganar afuera, así que nada. No sé si mañana o el sábado vamos a empezar a preparar el partido. Contento porque la cancha estaba linda, vino gente, esperemos que pueda seguir así. Creo que este equipo va a contagiar eso, va a contagiar que la gente tenga ganas de venir a ver un espectáculo como el partido de básquet, así que nada, esperemos que siga así.